es un nuevo centro cultural para la ciudad, para el país. La verdad que muy contento de poder iniciar la Marcha Blanca con la Orquesta Sinfónica de Chile. Y partimos este viernes con un programa ambicioso de Beethoven y Wagner, dirigido por Roberto Paternostro, quien fue discípulo del gran maestro Herbert von Karajan. En Santiago no existe actualmente un centro cultural en el cual se cuente con un teatro, como decía, para 875 personas, de las cuales además tenemos 80 asientos para gente con discapacidad física. Esto es bastante único. Es un ciclo de conciertos que tiene una gran finalidad. Nuestra Marcha Blanca, pero también a través de ello aportar al Fondo de Instrumentos de la Orquesta Sinfónica. En esta ocasión, todo lo que se recaude, todo, cada uno de los pesitos que entren son para el Fondo de Instrumentos de la Orquesta Sinfónica de Chile, a la cual le falta una serie de instrumentos que nosotros esperamos los pueda comprar a través de estos 6 conciertos que parten este viernes 20 de junio y terminan el fin de semana del 4 y 5 de julio, es decir, 3 semanas para aportar con la Orquesta Sinfónica de Chile. Porque el 1 de agosto vamos a inaugurar nuestro centro cultural, específicamente las salas para artes visuales, con una gran retrospectiva del maestro español Joan Miró. Un teatro multipropósito, con capacidad para 875 personas, en el cual vamos a poder realizar ópera, danza, ballet, conferencias, música clásica, jazz, en fin, cualquier expresión artística puede recrearse en nuestro centro cultural.